este viaje que trajimos de varias entregas. Estamos llegando a nuestra última parada, que se encuentra en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Este es el túnel antes de llegar a la ciudad, así que venimos por el Freeway 376. Un poquito de trafiquito, son aproximadamente las 8:42 de la mañana. Estamos a 30 grados, amanecimos con 23 grados, la nievecita en el tablero, ya se la sabe. Entonces está frío, es la temporada. Que pues aquí venimos, chicos. Nos faltan aproximadamente 2 millas y media para llegar al lugar donde vamos a descargar. Es una como una escuela de la comida de las escuelas, entonces vamos a tirar ahí nuestra última parada con 6 paletas. Así que pues bueno, aquí venimos, chicos, con toda la actitud, echándole granota, ya se la saben. A ver aquí. Ustedes disfruten el paseo. Miren el puente. Y aquí tenemos la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Están en Tours Irlanda Manía, así que aquí venimos echándole ganota, ya se la saben, siempre con todo lo positivo. Está nubladón. El puente mide 13.5. Tienes que saber muy bien cuánto mide tu camión y saber dónde va a entrar y dónde no. Vamos a abrirnos muy bien aquí porque vamos a dar vuelta hacia la derecha. Estos lugares son peligrosos, chicos, peligrosos. Aquí.
eso no voy a Nueva York. Si hay hidrantes y todo eso, bien cuidado, chico. Si no, al rato vas a ver volar la caja. Bueno, el lugar que vamos está hasta el fondo. Hasta ahorita ya le hemos librado. Miren las casas, chicos.
tipo de casas que son. Wow. Vamos a ver aquí cómo va a estar la maniobra. Vamos hacia el fondo. Aquí atrás para que ustedes vean cómo se va a doblar. Trato de poner diferente la cámara para que vean de otros ángulos, ¿sale? Vale, pues.
tacos. Pues aquí es donde está, donde se parqueó. Aquí se hizo la maniobra. Ahí va pasando el tren. Muy importante. Miren. Y ahí está el bandidote. Ahorita ya vamos a apagar el la unidad ya. Descansa. Entonces, pues aquí estamos, mira. Ahí está el bandidote. Chiquillo bebé. Paco, ya levántate. Este aquetón, oigan. No manches. ¿Verdad? Ahí está bien. El que haya estos carros aquí para maniobrar, pues estorban bastante. Creo que debería estar limpio. Pero bueno, ahí se hizo la maniobra. ¿Ya? Están los carritos. Y ahí está el show. ¿Verdad? Mira. Las calles de Pittsburgh, Pensilvania. ¡Qué ole! ¿Eh? Anden pues, vamos a terminar. Que ya nos toca baño. Está haciendo fuego de frío. Miren. Pues al ratón los miro. Pues bueno, chicos, pues resulta y resalta que pues valió sorbete. Valió sorbete porque acomodaron mal la carga en la Florida, entonces vamos a tener que regresar a nuestra penúltima entrega, que está a 21 millas del lugar. Gracias a Dios no está tan lejos. Pero estos son los errores que cometen donde cargan a veces, que mixtean las entregas, o los problemas que son cuando tú traes varias entregas y no las acomodan bien. Entonces ahora tenemos que regresar. Traigo dos paletas de cheesecake y vamos a ver si son de ellos, porque en los papeles dice que ya lo recibieron. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer con esto y ojalá sea de ellos. Si no, vamos a traer dos paletas bailando feo. ¿Sale? Bueno, vamos a regresar a este lugar. Estamos volviendo a atravesar el túnel que pudieron ver al principio de este video. Así que, pues bueno, chicos, son cosas que pasan y son partes del trabajo. Pero en ocasiones los errores son millas, muchas millas. Ahorita son poquitas, pero cuando son tal vez 100 millas, 150 millas, 80 millas, 60 millas, pues ahí sí te saca más coraje, porque eso es, dicen. Pero bueno, ahorita nuestro despachador ya está tratando de arreglar esto, porque aunque sean 20 millas, es un movimiento que no es mi culpa. Es un movimiento que pues tienen que pagar. En muchas ocasiones cuando ustedes van a entregar lugares y tú traes varias entregas, si la carga está señalada hasta cierto punto que es de ellos, ellos ya no mueven la carga de otro lugar. ¿Por qué? Porque si se llega a dañar, si algo le pasa o algo, ellos se meterían en un problema. Entonces, muchos lugares es una política. No pueden mover carga que no sea de ellos. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a regresar y ahorita los miro que lleguemos al lugar.